Democracia. Ciencia. ¡Devuélvanos Quindao! ¡Devuélvanos Quindao! ¡Devuélvanos Quindao! ¡Devuélvanos Quindao! Escuela de Artes Marciales Wing Chun. Ip Man, la leyenda. Sujeta esto. Sí. Señor Jeep. Maestro Chan. Por favor. Termina tu clase. Sí, maestro. Por aquí, por favor. Esto es un juego de chicas. Vigila lo que dices, Man. El estilo con el puño fue creado por el maestro Mui. El secreto está en el control del poder. Es un honor observar la calidad de sus clases, maestro Chan. Señor Jeep. Me imagino que los negocios van muy bien. Por eso, antes de que se me olvide, voy a pagarle lo que le debo. No, no se preocupe. Somos amigos. Usted me dejó el alquiler a muy buen precio. Me siento en deuda. Puede devolverme el favor si lo desea. ¡Man! Sí, papá. Ese de ahí es mi hijo menor. Jeep Man, hijo de mi propia sangre. ¡Tinchi! Papá. Y ese es mi hijo adoptivo. Hace un año que forma parte de nuestra familia. He viajado hasta aquí para conseguirles el mejor maestro. ¿Un maestro? Sí. Los dos comparten su pasión por el kung fu. Acepte nuestro compromiso. Acepte nuestro té. Tomen, como miembros de nuestra escuela, seguirán nuestras normas. Las artes marciales son genuinas. Y su comportamiento debe ser el adecuado. Sí, maestro. Maestro. Man, ¿no decías que te gustaba tanto el kung fu? Aquí estarás bien. Yo tengo que ir a Hong Kong por un asunto de negocios. Papá, por favor, cuídate. Tinchi. Cuida de tu hermano pequeño. Lo haré, te lo prometo. ¡Papá! 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 Maestro, su medicina. Déjelo ahí. Recuerden, todos los movimientos de las manos están controlados por la mente. Si su intención está justificada, están en el camino correcto. Maestro, se le enfriará. Thank you.
Has mejorado mucho. La mente noble ordena los movimientos que les darán la estabilidad para defenderse y para vencer cuando ataquen. La esencia del Wing Chun consiste en seguir la sombra del otro. Concéntrense en lo que sienten, no en lo que ven, ¿entendido? ¡Sí, maestro! Tengan la paz en el mundo. Establezcan la esfera de coprosperidad del este asiático. Ustedes son la esperanza del mundo. El futuro de Japón está en sus manos. Papá. Papá. Tinchi, Tinchi, despierta. Tienes una pesadilla. ¿Qué estaba diciendo? No lo sé, pero ¿tienes hambre? Yo estoy hambriento. Sí. No hay nada para comer. ¡Escóndete! Mira, dos ratas inmensas salen a buscar comida. Si el maestro se entera de esto, estáis muertos. No es culpa suya, ha sido idea mía. No es verdad, fui yo, no él. ¡Shh! Silencio, no gritéis. Cuando llegasteis, me disteis un caramelo. Por eso os ayudaré. Tomad. ¿Por qué siempre vienen de dos en dos? Sería mejor si vinieran de tres en tres. Toma. Toma. Maestro, tómese este. Está recién hecho. Está muy ocupado y la medicina no hace efecto si está recalentada. Chunso, eres tan solícito y leal. Me hace muy feliz que heredes esta escuela. Man es un virtuoso de las artes marciales. Dale lo mejor cuando yo falte. Sí. Toma, ve a controlarlos. Sol se está poniendo. Que desaparezcan la adversidad y la mala suerte. Levántelo. Abajo. Esta fue mi promesa al maestro Wing Chun. Yo, Chunso, me comprometo a poner todas mis energías y deseos en la prosperidad del auténtico Wing Chun mientras viva. ¡Seis! ¡Retirada! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Retirada! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Palmas arriba! ¡Golpe! ¡Otra vez! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! Hey!
Eso es todo por hoy. Podéis iros. Gracias. Descansad. Adiós. Sí, adiós. Comer. Buenos días. ¿Puedo acompañar? Tenchi, lo has hecho muy bien. Mark, maestro. Descansa. Sí. Venga, ya has oído a Chunso. Vamos a comer. Sí, ayúdame con la mesa. Claro. Basta, es hora de comer. Ahora voy. ¡Coman dulces en el Festival de los Faroles! ¡Disfrutemos juntos de la comida! Tinchi. ¿Qué? Hemos tenido suerte. Ese espectáculo de marionetas va a ser un buen negocio. No se trata de suerte. La estrategia ha sido buena. Eres genial. Jeepman, he guardado esto para ti. Estoy muy lleno. Ya me he tomado 6. Entonces, ¿por qué comes? Si das una vuelta, te irá mejor para la digestión. Tinchi. Todo va sobre ruedas. ¿Puedo ir a dar una vuelta? Claro. Es el Festival de los Faroles. Quizá tenga una cita romántica. Está bien. Yo me quedaré. Divertíos. Vamos. Gracias. Venga, vámonos. Vamos. Vamos. Date prisa. Esperadme. Oh, Meiwai, no puedes irte. ¿Quién cocinará si tú te vas, Si quieres, puedo ir contigo cuando ellos vuelvan. Da igual. Bueno, esto ya está. ¿Eh? Mira a los extranjeros. Saben jugar al ajedrez chino. Nosotros también deberíamos aprender sus juegos. Si ellos pueden aprender la cultura china, nosotros aprenderemos la suya. Muy bien. Vamos allí. Ven. Nos vemos. Sí, adiós. Seguro que sabes lo que es. El gramófono es el gran invento del siglo. Puede reproducir la voz más hermosa. Increíble. Incluso las voces se pueden capturar. Esta es una canción folclórica inglesa. Cuenta la historia que el rey Enrique VIII escribió para una mujer que rechazó su amor. Sí, es increíble. Esa mujer tenía mucho carácter. Ya lo creo. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo voy a venderlo ahora? ¿Has rayado el disco? ¿Quién va a querer comprarlo ahora? No quería hacerlo. Yo se lo pagaré. Es muy caro. ¿Tienes dinero para pagarlo? Está bien, yo lo compraré. Pero el disco está rayado, no sonará igual. Ya le he dicho que se lo compro, ¿no es suficiente? ¿Podría decirme su nombre? Quiero devolverle el dinero. No se preocupe. Gracias. Hermana. ¿Sí? No tenemos gramófono en casa. ¿Por qué lo has comprado? No he comprado un disco. He comprado un sentimiento. ¡Mira qué bien! Me has dado en la cabeza con esa cosa. Debes pagarme. Lo siento, señor. No tengo dinero. Me da igual, muchacha. Quiero que me des ahora mismo 50 monedas de plata. ¿Y de dónde voy a sacarlas? ¿Qué? ¡Págame! Hermana, ¿pero qué hacéis? ¿Por qué engañáis a la gente? ¡Atrás, atrás, atrás! Lo he visto perfectamente. El bambú cayó al suelo, ni siquiera le tocó. Oye, ¿cómo te atreves? ¡No te metas en esto! Se lo advierto. Si no se detiene, llamaré a la policía. ¡Necesitas una lección! Ella no la necesita. Pero tú sí, idiota. ¡Ah!
Perdóname. No lo hagas, por favor. Perdóname. No volveré a hacerlo. Lo siento. Largo. Fuera de aquí. Muchas gracias. Gracias por su ayuda. Usted también pelea muy bien. ¿Podría decirme su nombre? No hace falta. Señorita, él es Jim Man y yo Siu San. Y yo Yu Choi. Somos de la escuela de Wing Chun, los tres mosqueteros del Wing Chun. ¡Hermana! ¿Por qué te metes en los asuntos de los demás? ¿Te han hecho daño? No. Venga, vamos. ¿Puedo ayudarla? Estoy buscando a Jim Man. Ha salido. Pero si tiene algo para él, yo misma puedo dárselo. Lo siento, pero insistieron mucho en que entregara esta carta en persona. Si lo prefiere, puede esperar. Así los mosquitos tendrán algo para comer. ¿Mosquitos? ¡Espere! ¿Sí? Está bien. Por favor, entonces, entréguele usted esta carta a Jim Man, ¿de acuerdo? Claro. Gracias. ¿Tío G? Mei Wai. Por favor, pase. Jim Man está dentro. Papá, papá, ¿sí? Por aquí. ¿Qué os trae de vuelta a casa? El nuevo juguete de Wing Ching. Cuidado. Pesa mucho. No entiendo por qué no responde. ¿No lo ha hecho? Dime la verdad. ¿Se la diste en persona? ¡Claro que sí! ¿Estás segura? Del todo. Bueno, para el dolor de cabeza, la fiebre, la diarrea, para todo. Gracias. Man, vas a estar muy bien en Hong Kong. Cuídate mucho. Lo haré. Cuídese, Chung-so. Espera, no pierdas el tiempo en Hong Kong. No descuides los estudios ni las artes marciales. Recuerda al maestro. No te metas en peleas ni te creas el mejor. El aprendizaje de las artes marciales el es... El comportamiento debe ser adecuado y discreto. El juicio objetivo y racional. ¡Adiós! ¡Buen viaje! ¡Cuídate mucho!
Escuela de San Esteban, Hong Kong. Buenos días. Buenos días. Buenos días, reverendo. Buenos días a todos. Muy bien, practicad en casa, ¿de acuerdo? Disculpe, ¿está allí? No, se fue a Hong Kong. ¿Quién es usted? No era nada importante, gracias. Bien. Hola. Buenos días. Bueno, ahí estamos todos. Ah, tienen un aspecto interesante. Como tenéis tanta hambre, he pensado que podía hacer los palitos triples. A comer. ¿Por qué sois tan desagradables? Ah, ¿quieres saber por qué? ¡Vamos! Ahora ya lo sabes. Asociación Atlética Jingwu, Foshan. Deja que te ayude. No. Ah, estáis aquí. Por fin os encuentro. Señor. Hola. Meiwai, quiero darte las gracias por tu ayuda. Esto es un regalo para ti. Toma. Ah, ¡qué bonito! Gracias. Pinchi. Has sido de gran ayuda desde que te uniste a la Asociación Atlética de Jingwu. Gracias. Sea como sea, también tengo un regalo para ti. Gracias, señor Lee. He seleccionado los dos collares de mi colección privada de jade. Parece que son pareja. Sí, eso es. Forman una pareja como vosotros dos. Nunca había visto a unos cerdos chinos jugar tan bien al hockey. ¡Qué divertido! Oye, tú, vigila lo que dices. Lo que yo diga no es cosa tuya. Te he oído decir cerdos chinos. Ah, no, no, perdona. No quería decir cerdos chinos. Quería decir asqueroso del este asiático. Empieza. Les doy 3 minutos. No. 2 minutos. No. 1 minuto. Ah!
hace 5 segundos. No, tranquilo. ¡Ándate! ¡Venga, sigue! Siéntate. Relájate. Está bien. Tu Kung Fu es increíble. Lo llamamos Wing Chun. ¿Cómo se llama tu amigo? Es formidable. Sí, lo es. Buenos días. Buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días. Jim. Buenos días. ¿Les conozco de algo? Hola, Jibman. Buenos días. Hola. A ella no, de eso estoy seguro. ¿Jefe? Aquí yo no soy el jefe, solo soy el gerente. ¿Qué puedo hacer por ti? Necesito un medicamento para un amigo. ¿Y qué podrías comprar en una farmacia si no son medicamentos? ¿Qué es mejor para los moretones, el polvo o el ungüento? ¿Cómo? ¿Estás herido? Dime, ¿qué ha pasado? ¿Una pelea? ¿Quién ha sido el valiente que ha intentado hacerte daño? Fui yo, señor. Pensaba que era tu amigo. Nos hicimos amigos así. ¿Y por qué os peleasteis? Jefe, ¿por qué no? Oye, ¿por qué no lo traes aquí? ¿Para curarlo? ¿Curarlo? No, quiero que lo traigas aquí para que pueda darle yo también y no vuelva a llamarnos cerdos chinos nunca más. Oiga, ¿quién le ha contado eso? Me lo han contado tus amigos. Ahora todo el mundo conoce al chico que se enfrentó a ese muchacho extranjero. Eres famoso, hijo. Así que estás estudiando Wing Chun. El Wing Chun auténtico debe su nombre a la escuela del maestro Liun Yan. Vaya, vaya. ¿Tú eres el discípulo de Chin? Así es. ¡Qué sorpresa la mía! Por un momento pensé que habías aprendido del maestro Mui. ¿Cuánto hace que estudias? ¿Has terminado el entrenamiento de piernas? ¿Y qué me dices de la técnica de los dedos? ¿Usted también practica el Wing Chun? Primero, ya te he dicho que yo no soy el jefe, soy el gerente. Y segundo, yo practico el Wing Chun, pero no sé si se considera auténtico. ¿Quieres probarlo? Quizás otro día. Otro día estaré ocupado. Si quieres, hazlo ahora. Mejor no. Si alguien resultase herido... ¿Qué ocurre? ¿Menosprecias a los ancianos como yo? Venga. Señor gerente... ¿Te han enseñado que cuando practicas con los otros solo debes usar la fuerza aplicada? ¿Qué? ¿Me menosprecias? Entonces hagámoslo bien. ¿Qué? ¿Estás bien, chico? ¿Ah? Estoy bien. Entonces, otra vez. ¡Con los medicamentos! ¡Cuidado con las botellas! Un momento. ¿Usted llama esto Wing Chun? Todo lo que sale de mis manos es Wing Chun. Esto no es Wing Chun. Mi maestro decía que un 30% de los movimientos estratégicos son las piernas y que hay que concentrarse en atacarlas. Tu maestro estaba equivocado. Ya sabemos que el enfoque tradicional está en el uso de las manos, pero eso no significa que olvides las piernas. Los cambios dan más flexibilidad y se pueden adaptar de muchas maneras, como por ejemplo, movimientos de pierna en la lucha libre y funcionan. ¿Cómo te llamas? Me llamo Yip Man, señor. Yo soy Liun Big, de Foshan, pero puedes llamarme señor Big.
Además, te diré que el maestro Liu Yan fue mi padre. Vaya, es el maestro superior. Entonces dime, ¿crees que mi Wing Chun es auténtico? Es usted muy gracioso. Entonces, vuelve pasado mañana, chico. ¿Pasado mañana? ¿No quieres que te enseñe? Sí, claro que sí. Pero desgraciadamente, no puedo pagármelo. ¿Acaso he dicho que tengas que pagarme? Inspección de aduanas. Abran las cajas. ¡Pasense! El señor Kitano dice que no pueden abrirlas porque las compró la embajada británica. No hablo inglés. ¿Cómo se atreve un oficial de bajo rango a ser tan grosero con los oficiales japoneses? ¿Quién será responsable si hay algún daño? Lo lamento, señor, pero ese no es mi problema. ¡Abran las cajas! Sí, señor. ¡Quietos! ¿Qué están haciendo? ¿Sabe quién es este caballero? ¿Sabe cuánto dinero da el señor Kitano Foshan cada año? Mis disculpas, señor Kitano. Pueden coger la mercancía. ¿Qué hacen aquí parados? ¡Largo! Por supuesto que las donaciones son bienvenidas, pero si vienen de Japón, voy a declinarlas, sin dudarlo. ¿A qué viene ese comentario? Las intenciones de Japón son evidentes. Después de la guerra ruso-japonesa, tomaron nuestro territorio y construyeron el tren Manchú buscando una invasión económica. Comprobemos lo que han hecho en el noreste. Sus ambiciones son obvias. Presidente, entiendo sus sentimientos. Presidente, la realidad es que la Cámara de Comercio de Japón en Foshan no tuvo nada que ver con el asunto del noreste. El señor Kitano solo está aquí para hacer negocios, como cualquier otro inversor extranjero. Por lo tanto, creo que deberíamos tratar su inversión como cualquier otra. Dudo que los japoneses hagan una donación gratuita. Después de tanto tiempo haciendo negocios en Foshan, seguramente solo se trate de un gesto de buena voluntad en señal de agradecimiento. No sean tan mal pensados. Tinchi, usted también es hombre de negocios. ¿Por qué no comparte su opinión con nosotros? Estoy de acuerdo con lo que dice el presidente Lee. Al fin y al cabo, nuestra asociación se encuentra muy bien económicamente y no necesita donaciones. Tinchi, regreso a la escuela. Bien. ¿Señor? Trate de hablar con el presidente Lee en vez de ser tan obstinado, Tinchi. Señor alcalde, todos somos personas con educación. No permitamos que la grosería nos enfrente. Tiene razón. Adiós. Adiós. Por favor. La versión mejorada del Wing Chun consiste en el puño distante, el codo cercano y una pelea corta, incorporando movimientos cortos y largos de la lucha libre. El Wing Chun usa el principio de las articulaciones. No hay que aferrarse al oponente. Tu maestro se concentró en el estiramiento y la patada baja. Mi versión mejorada del Wing Chun incorpora más elasticidad y la patada alta. El Wing Chun no debería ser catalogado como auténtico o no auténtico. Para mí, el Wing Chun es como una gran familia. No hay diferencia entre unos y otros. Adiós, Manjib. Reverendo, el apellido siempre va adelante. Sí, claro. Mis mejores deseos, Jim Man. Lo mismo le digo. Adiós. Adiós. Vamos. A
Adiós, Jipman. Adiós. 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 Toma, gracias. De nada. Pero... ¿dónde está? ¿Dónde está yo? ¡Jipman ha vuelto! Solo uno es mío, el resto son para vosotros. ¡Jipman, eres muy bueno con nosotros! Esto es para ti. ¿Qué? ¿Todo esto es para mí? ¿Cómo voy a comerme todos estos dulces? No te los comas todos, algunos son para que mi hermano los venda. ¡Hermano, has vuelto! ¡Sí! ¡Estás guapísimo! ¡Hermano! ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Estás fuerte? ¿Sigues entrenando? ¿Quieres comprobarlo? Claro. Toma. Trae. ¡Sí! ¡Eres punto para Manny! ¡Muy bien! ¡Así es grande fuerte! ¡En forma, Jipman! Hermano, ¿qué estilo es ese? Es Wing Chun. La patada alta no existe en Wing Chun. ¿Dónde la aprendiste? Sigamos un poco más. De acuerdo. Sí, aparte, cuidado, Espera, no me digas que eso es Wing Chun. ¡Es fantástico! Vale, 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 vale. De uno en uno. ¡Sí! Oh. ¡Cuidado! ¡Muy bien! ¡Bien! ¿Qué haces? ¿Eso era necesario? Estoy bien, no me has hecho nada. Ahora descansa, Mei Wai. Todos queremos aprender. Os lo habéis ganado con este recibimiento. Vamos. Claro. ¿Estás bien? Eso duele. Todo se basa en las articulaciones. Es parecido al judo japonés. No debes aferrarte. ¡Es increíble! ¡Quiero aprenderlo! ¡Sí, sí, por favor, por favor! Deje que le ayude. Debe de pesar mucho. Yo me lo llevaré. Jipman, ¿recuerdas lo que te enseñó el maestro Chan? Todos a casa. Sí, maestro. Sí, claro, maestro. Claro. Sí. Vámonos, sí. Jipman, quiero que me digas qué estilo es el auténtico, el de nuestro maestro Chan o el de Leon Bik. ¿Leon Bik? Leon Bik y nuestro maestro pertenecen a la misma escuela. Su estilo no es inferior. Y además, Leon Bik es hijo del gran maestro Liun Yang. Practicaron juntos desde pequeños. Pero nunca se entendió con el gran maestro ni tampoco con sus hermanos. Leon Bik es un engreído. Tal vez. Solo tenían puntos de vista diferentes. A pesar de sus diferencias, no debió haber creado tensión en la familia. Cuando el gran maestro murió, el hermano Bik inmediatamente separó a ambas familias. Tú ya sabes el mal recibimiento que tuvo por parte de los otros. Sé que es raro, pero no podemos pensar que su arte no es válido. La gente cree que el Wing Chun no utiliza movimientos de la lucha libre, pero él cree que aplicando el dedo con enfoque o el lanzamiento de manos se puede vencer al oponente. Si comparas los movimientos, los suyos permiten más flexibilidad. Déjame decirte que lo que él sabe
es solo una pequeña parte de su padre. El resto se lo ha inventado. ¿Y cómo se puede mejorar si no es olvidando el pasado? Eres un engreído si aspiras a más. No dominas los principios básicos del Wing Chun. Acabarás sin nada. Ya estoy harto. Chunso, no se enfade. Man acaba de regresar. Dele una oportunidad. Bien. Esta es tu oportunidad. Muéstrame la normalidad que has aprendido. ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Señor! ¿Qué haces, Chunso? ¡Chunso! ¡Señor! ¡No! ¡Señor! Por favor, quieto. No. ¿Y lo que te enseñó Liu Bing? Ya es suficiente. ¿Crees que eso era Wing Chun? ¿Tiene nuestra escuela patadas altas como esas? ¿O codazos bajos? Exijo que os arrodilléis frente al maestro y juréis no practicar nada que os aleje de la tradición de nuestra escuela. Chunso, ellos no tienen nada que ver. Solo quería probar cosas nuevas. Nunca dijeron que quisieran aprenderlo. Soy el único que merece ser castigado. Man, creo que ya te he enseñado todo lo que sé. Gracias, maestro. Por favor, deja de llamarme maestro, ¿eh? ¿Y eso por qué? Tu maestro es Shan Huaxun. Debes mostrarle tus respetos. Cuando era joven era demasiado emocional para ver las cosas de otra forma y mi familia demasiado conservadora para aceptar ideas nuevas. Eso causó muchos malos entendidos y demasiadas peleas. Para acabar con el problema, decidí abandonar Foshan. Maestro, Jip Man es virtuoso, pero desagradecido. ¿Cree usted que debo expulsarle? Maestro, muéstreme el camino. Si debo hacerlo, haga que salga cara cuando caiga la moneda. Maestro, él es joven e inquieto. Tal vez toda la culpa no sea suya y yo no sea tan buen instructor. Hagámoslo tres veces para decidirlo. Gracias, maestro. Muchas gracias. Gracias. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Usted es... Sabemos que su asociación promueve las artes marciales, que pretenden abolir la segregación entre escuelas y queremos unirnos a ustedes. Me alegra que comparta esa visión. ¿Quiere que la acompañe? Antes queremos comprobar que la asociación está cualificada para enseñarnos. ¿Qué insinúa con eso? Necesitamos una muestra del producto. Así que nos gustaría ver lo bueno que es el jefe. No es así como funcionamos en nuestra asociación.
no lo ponga más difícil. Está bien. Si no nos lo quieren demostrar, tomaremos el control. Quieren traer los problemas. ¡Un momento! ¡Quietos! ¿Padre? Presidente Kitano, ¿puedo saber qué pretende conseguir de nosotros? No mucho. Solo quería saludar. Pues a nosotros nos parece que lo que buscan es pelea. Esto es una escuela de artes marciales. No veo dónde está el problema. Presidente Lee, permítame a mí. Lamento que mi hija sea incapaz. Los jóvenes demuestran mejor su valor. Jibman, ven a comer algo. Sí. ¿Palitos fritos triples? Sí, son de creación propia. ¿Cómo puede uno comerse tres trozos? Es para los tres, un trozo para cada uno. Vosotros tomad los lados más crujientes y yo me quedo el del medio. Tú querías palitos triples cuando eras un niño. Yo no dije eso. ¿No te acuerdas? Veo que tenía sentido del humor. Sí, lástima que ya no lo tengas. Yo ya estoy. Meiwai. Meiwai. ¿He dicho algo malo? No. Vamos a cenar. Ah, lo olvidaba. Debo felicitarte. ¿Qué? ¿Por qué? Por tu exitosa carrera en los negocios. Además, el presidente Lee va a recomendarte como vicepresidente. Tienes un futuro brillante. Deja de bromear. Se lo debo todo a Chunso. Escucha, ¿qué harás después de la graduación? Te lo digo si no te burlas de mí. ¿Lo prometes? Fundaré una escuela de artes marciales para difundir el Wing Chun. ¿En serio? Si lo haces en Foshan, vendré a ayudarte. No solo en Foshan, por todo el mundo. Quiero demostrar lo maravilloso que es el Wing Chun. ¿Por todo el mundo? Bien hecho, maestro del Wing Chun. Que entrenes a muchos alumnos. Gracias. ¿Sabes? Cuando seas famoso, haremos una película para difundir el Wing Chun por todo el mundo. Tú pones el dinero y yo el trabajo. Sí. ¿Y las ganancias? Digamos 30-70. A partes iguales. Tú 40 y yo 60. De acuerdo, acepto. ¿Trato hecho? Sí, a comer. ¿Hermana? Dime,
Dime, ¿qué querías? El hijo del alcalde está aquí. Dice que quiere invitarte al cine y papá está de acuerdo. ¿En serio? Sí. ¿Y ha dicho qué película quiere ir a ver? ¿Cómo? ¿Entonces quieres ir? ¿Y qué pasa con Yip Man y la libertad para tener un romance? ¿Libertad para un romance? He esperado mucho. Pero tengo que encontrar a alguien. Bueno, tal vez Yip Man no sea para mí. ¿Eso es lo que crees? ¿Cómo hubiera sobrevivido todo este tiempo si no? ¿Qué más puedo hacer? Vaya, hay una película nueva. No creo que le gusten las películas de terror. Vayamos a tomar algo. No, veamos la película. Entonces compraré las entradas. Por aquí, por favor. Su entrada. ¿Yip Man? Vaya, la señorita Justicia. La hija del teniente alcalde, ¿verdad? ¿Cómo está? Hola, ¿han venido a ver la película? Sí, el mundo es un pañuelo. Man, ¿sabes que te ha estado buscando? ¿Y era por algo importante? Mejor hablamos cuando termine la película. Como no le dieron miedo los matones, creía que a usted no le asustaba nada. Drácula está persiguiendo a la joven dama. Va a morderla. ¿Ya la ha mordido? No, todavía no. Ya puede mirar. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Esa película daba miedo. Permítame que la lleve a casa. No es necesario, no se preocupe. Vámonos. No es ninguna molestia, se lo aseguro. Tres batatas. No es necesario. Thank you very much. Adiós. Adiós. ¿Comprando batatas? Señorita, ¿dónde aprendió a hablar inglés? Oh, aprendí por mi cuenta. Mi hermano aprendió inglés en Hong Kong. Tal vez ustedes podrían practicar. ¿A dónde vamos ahora? Compremos el pollo para el cumpleaños del maestro. Vale. Vamos, Mei Wai. Nosotros no hablamos inglés ni tú tampoco. Vamos. Vamos. ¿Nos vamos? No sabía que tenías algo que decirme. Ahora ya no importa. Eres divertida. Pero tengo una pregunta. Adelante. Todavía no sé cómo te llamas. ¿No puedo ser la señorita Justicia? Me gusta el nombre. ¿No vas a decírmelo? Me llamo Chan Wing-Wa. La sensación de pensar en alguien cuyo nombre desconoces es como escuchar una canción sin saber su título. O saber el nombre de la persona, pero no saber lo que piensa. Es como escuchar una canción que te es familiar, pero no por su melodía. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Te duele? ¿Estás bien? No se me da muy bien. ¿Por qué no lo haces tú? Observa. Tienes que hacerlo así. Y uno... Demasiado lento, más rápido.
¡Más rápido! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! No te rías, disminuye la energía. Mírate. Golpeando este tronco todo el día. Has nacido para esto, aunque creo que eres demasiado inexpresivo. ¿Y cómo puedo ser más expresivo? Puedes ejercitar tus pensamientos. Por ejemplo, piensa en algo que te guste o en alguien que te guste. Entonces grabaré aquí tu nombre, Chan Wingwa. ¿Quieres golpearme todo el día? No, no, ¿qué va? Solo quiero estar contigo. Yip Man, ayúdame a preparar la cena. Voy a llevar a la señorita a cenar. Solo quiero... Hija mía, ven, tengo algo que decirte. Déjenos solos. Sí, señor. ¿Qué ocurre, papá? Creo que has cometido un grave error. ¿Qué sucede? Lo peor que me podía pasar era tener que darle la espalda al hijo del alcalde. No debiste salir con Yip Man. Si no te gusta, ¿por qué apoyas a la Asociación Atlética de Jingwu? Porque tengo que hacerlo. Son cosas de mi trabajo. Esto no tiene nada que ver con el trabajo. Yo no soy una hipócrita. ¿Me estás llamando hipócrita? Soy tu padre. ¿Por qué no me escuchas? Me preocupa que te rodees de malas influencias y traigas desgracias a la familia. A no ser claro que nosotros no te importemos. Ve a tu cuarto y reflexiona sobre esto. Toma, para ti. Gracias. Seguro que tendré dulces sueños. Me temo que vamos a tener que dejar de vernos. ¿Por qué? Vengo a ver al señor Chan. Pase por aquí. Si es tan amable de tomar asiento. Ok. It's fine. I hope to see you soon, Mr. Chan. It's a pleasure with all mine. Por aquí, por favor. By the way, where could I purchase bone china? El señor quiere saber dónde puede comprar lana china. ¿Lana china? Could this simply adore bone china? Sí, sí, dice que a los británicos les gusta la lana china. Que vaya a un matadero. Sí, matadero. Go to the killing animal house to buy. ¿Killing animal? Sí, 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 sí. Kill, kill, kill. In that place they kill cows, kill pigs, kill chickens, kill ducks, kill goose. Thank you. De acuerdo. Señor. Los británicos están hablando de porcelana. Quiere comprar porcelana. ¿Eh? Just kidding, Mr. Chang says he can take you to buy very good china bone. Era broma. Thank you for doing this favor for me. Goodbye. Goodbye. Bye. Su inglés no está nada mal. ¿Cómo se llama? Yip Man, señor. Así que tú eres Yip Man. ¿Vienes a por mi hija? No, vengo a ofrecerle mis respetos, alcalde. ¿En serio? ¡Hermana! No te creerás lo que ha pasado. Déjame, estoy ocupada. Yip Man está aquí. ¿Está aquí? Ha venido a ver a papá. No sé de qué están hablando. ¡Vamos! Te ayudo. No, gracias. Meiwai, ¿quieres ir al cine esta noche? ¿Y qué pasa con los otros?
A Xiu Shan y Yu Choi no le gustan los dramas. ¿Y Yip Man? Yip Man está ocupado. Déjame pensarlo. No lo pienses mucho. Van a quitar la película pronto. ¿Cuándo quieres ir? En realidad ya tengo las entradas. No pude comprar dulces, pero... tengo chocolate. Buenos días, maestro. Tenemos un regalo. Muchas gracias. Yu Choi, acompáñales a la sala, por favor. Por aquí. Mira. Oh, están muy bien. ¿Te gusta? Aquí tienes, gracias. Moved la farola hacia la izquierda. ¿Entendido? Esa otra más hacia la derecha. De acuerdo. ¿Ha terminado? Han quedado bien, ¿verdad? Tenchi, Yip Man. Estos dos carteles, ponedlos en la entrada. Oh. Claro. Espera, traeré la pasta de arroz. Ahora vuelvo. Date ya prisa. Está dentro. ¿Sí? Se lo enseñaré. Vamos. Señor Tenchi. ¿Qué quiere? He venido a entregarle este regalo de parte de la familia Kitano. ¡Feliz matrimonio! Espero que sea un día muy feliz para usted. Por favor, siéntese. Oh, gracias. ¡Qué noche tan hermosa! Tenchi ha conseguido una esposa y yo una hija preciosa. Yo también estoy muy contento. Mei Wei es como una media hija para mí. Y Tenchi como medio hijo. Ahora, el medio hijo y la media hija han decidido casarse. Juntos forman la pareja perfecta. Oh, un momento, un momento. No olvides que Tenchi sí que es mi hijo. Y estoy muy contento de que se case con tu media hija. Y tendrás otra bonita celebración. Porque pronto será el turno de Yip Man. Sigue así, Man. Tenchi, espero que tengas una genial noche de bodas. Gracias. Enhorabuena por haber ascendido a diputado de la presidencia. Gracias. ¿Por qué no brindamos todos? Salud. 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 Buen trabajo, hijo. Gracias, padre. Salud. Te vamos por mi mujer. Y yo brindo por mi esposo. Otra vez. Bien. Ya voy, ya voy.
Estaba muy contento y bebió más de la cuenta. Vamos. Jimán, ¿sí? Te quedarás a dormir aquí esta noche, ¿de acuerdo? Tú a dormir. Sí, señor. ¡Cuidado! Vamos a tomar otra copa, ¿eh? Ya es muy tarde, presidente. ¿Cómo que tarde? La noche es joven. Pinchy dice que eres bueno en las artes marciales. Demuéstramelo. Otro día. ¿Por qué? Hagámoslo ahora, venga. De verdad, es muy tarde. Empecemos ahora. Presidente. Presidente. Señor. No te necesito, vete. Otra vez. Presidente. Vámonos. ¿Listo? Vamos. Maestro. 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 ¿Dónde está Tinchi? Su boda fue ayer. Ya se lo diremos luego. Oh, entre. Maestro. No puedo creer que un presidente tan venerado y respetado haya muerto de esa manera tan trágica. Hay que encontrar al asesino. Esto no puede quedar así. Sí, sí, señor. Vamos. ¿Lo sabe la policía? Todavía no. Debemos hacerlo inmediatamente. Encárgate tú de eso. Sí, señor. ¿Dónde está mi hermano? En su habitación. ¡Yip Tin-chi! ¡Yip Tin-chi! ¡Yip Tin-chi! Ven conmigo. ¿Qué ocurre? Quédate aquí. Ven conmigo. Tenemos que hablar. ¿Qué sucede? No tienes remordimientos. ¿De qué estás hablando? ¿Es que el presidente Lee no te trató como a un hijo? ¿Por qué lo hiciste? ¿De qué hablas? ¡Te has vuelto loco! No te hagas el inocente. Estrangúlame si te atreves. No sé de qué me hablas. Estrangulaste al presidente Lee con tu mano izquierda. ¿Lee está muerto? Esto no quedará así. Man, suéltale. ¿Se puede saber por qué os peleáis? Han asesinado a Lee Van-ho. Mírale a los ojos. Él es el asesino. ¿Me acusas porque fue estrangulado con la mano izquierda? No soy el único que conoce ese movimiento. Tú me lo enseñaste. También sabes cómo hacerlo. Los japoneses quieren deshacerse de sus oponentes. Tú eres su cómplice. ¿Por qué te enviaron regalos el día de tu boda? He hecho negocios con muchos extranjeros. ¡Que me envíen regalos! ¡No es tan extraño! Júralo. Jura que no tienes nada que ver con su muerte. Muy bien. Yo, Yip Tin-chi. ¿Tin-chi? La policía está aquí. ¿Has avisado a la policía? Yip Tin-chi. Nos llevamos a Jimán a la comisaría. ¿Por qué se llevan a mi hermano? Es sospechoso del asesinato del presidente Lee. El sirviente del presidente vio una pelea y una acalorada discusión entre ellos la noche pasada. El presidente estaba borracho y mi hermano lo llevó a casa. No hay necesidad de pelear con el presidente después de llevarle a casa. Adelante, arréstenle. No se puede llevar a Jimán. Oiga, mi hermano no es un asesino. Por favor, ordene a su esposa que no interfiera. Iré con ellos. No tengo miedo. Soy inocente. Andando.
Tinchi, recuerda tu promesa. Comisaría de Policía, Distrito Sur. Inspector, si no tiene suficientes pruebas para culparle, debe liberarle. Teniente, Jim Mann ha sido acusado de un crimen. Necesitamos tiempo para investigar. Es inocente, no puede encerrarle. Señorita Chan, nos basamos en las evidencias. No imputamos cargos a ciudadanos inocentes. Hay testigos de la noche del asesinato. Si realmente es inocente, ¿por qué no intenta defenderse? Sigue diciendo que es inocente. ¿Tiene pruebas de ello? Si no las tiene, por favor, deje de molestar. Jim Tinchi ha sido elegido presidente de la Asociación Atlética de Jinbu. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! ¡Felicidades! El señor Kitano donará $300,000 a la asociación y enviará a sus estudiantes para intercambiar conocimientos. ¿Algo a objetar? Gracias. Lee Man-ho, emboscada de asesinos. ¡Eres libre! ¿Qué ha pasado? Primero salgamos de aquí. ¡Vamos! Aproximadamente a las 10:30 de la noche del asesinato del presidente Lee, Jim Man y yo estuvimos charlando. Estaba borracho y se quedó a dormir conmigo. Señorita Chan, ¿está diciendo la verdad? ¿Estaba realmente con Jim Man la noche del asesinato? Su testimonio es clave para el caso. Si se lo está inventando, podría ser arrestada. Lo juro como hija del teniente alcalde. De todas formas, no puedo coger su coartada y creer que Jim Man es inocente. Necesito más pruebas. ¿Más pruebas? Lo que le ha dicho mi querida hija no es suficiente para probar su inocencia. Necesito la confirmación del gobernador para que se haga justicia. ¡Papá! ¡Papá! ¡No te enfades! No me quedó otra alternativa que inventármelo. ¡Papá! Perdóname. Has sacrificado tu reputación para salvarle. ¡Para salvar a un chico del Kung Fu! Debéis casaros pronto. Wenxin. Papá, no te enfades. Lo siento, no me lo merezco.
Si lo mereces o no, es cosa mía. No quiero que te cases conmigo solo por eso. Wenjin. No quería decir eso. Claro que quiero casarme contigo. Te tomaré como esposa. Tu padre no tiene por qué preocuparse. ¿Qué has hecho? ¿Por qué mataste al presidente? ¿Trabajas para los japoneses? ¿Traicionaste a tu propia gente por dinero o poder? No es tan sencillo como parece. Es difícil de explicar. ¡Meguay! ¡Meguay, por favor! ¡Meguay, por favor, no me dejes! ¡Escúchame, te lo suplico! ¡Escúchame, escúchame! No, no quiero oír más mentiras. No puedes morir. Vas a ser mamá. Eres un asesino. Tienes que entregarte. No funcionaría. No funcionaría. Escucha. Debemos ir donde nos corresponde. ¿Dónde está la carta? ¿Quién ha estado aquí? Dímelo. ¿Quién ha estado aquí? Nadie. No ha venido nadie. ¿Quién ha estado aquí? ¡Necesito saberlo! ¿Chun-so? ¿Chun-so ha estado aquí hace un rato? No quiero involucrar a Chun-so. ¡Ya ha hecho suficiente daño a mi hermano! ¿Dónde vais? Hemos hecho mucho por tu carrera profesional. Mi padre logró que culparan a Jinman de tu crimen y ahora te echas atrás por esta mujer. He hecho todo lo que me habéis pedido. ¿Qué más queréis de mí? Mata a Chun-so. Sabe que trabajas para nosotros. Hazlo por ti y para nosotros. Cualquiera que se entrometa debe ser eliminado. No. No mataré a nadie más. ¡No te lo pedimos! Palabra de samurái. Cuando cumplas con tu misión, serás libre. No podrás decir que no te hemos dado una segunda oportunidad. ¡No puedo hacerlo! Si lo prefieres, lo haremos juntos. ¡Tin-chi! ¡Quiero que salgas! ¡Vamos, Tin-chi! ¡Sal, sal, por favor! Nuestra escuela no quiere traidores. Ya no pertenece a Wing Chun. Quiero que lo expulsen. ¡Tin-chi! 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 Maestro, perdone. Le he fallado.
Tranquilos, tranquilos. Yip-Ti-Chi, eres un traidor. Así no se trata a los discípulos. Yip-Man, cuidado. Lo tendré. ¡Ya!
esto no es por venganza, es para defender el recuerdo de Li Manjo, nuestro maestro y padre. ¿Por qué nos traicionaste? ¡Te queríamos! ¡No soy ningún traidor! ¡Soy un sargento japonés! ¡Tanaka Iketsu! Dejé a mis padres cuando tenía 12 años para convertirme en un espía en China. Añoro a mi país y quiero volver a casa. Ni siquiera pude ver a mi madre cuando dio su último suspiro. ¡Ni siquiera pude despedirme de ella de su tumba! No sería tan mala idea morir ahora para que todo esto terminara. Soy un soldado. No me queda otra opción. Ahora me siento aliviado. Y he cumplido con mi misión. Ya no tengo que hacer daño a la gente que quiero. Ser adoptado por la familia Jeep y tenerte como hermano ha sido un gran honor. No me arrepiento de nada. Mi wife se casó conmigo. ¿Y ella dónde está? Concéntrate en lo que sientes y no en lo que ves. ¿Dónde está Tenchi? Me siento culpable. No he sido capaz de salvar a su hijo. ¿Qué?
Capitán, estas cajas acaban de llegar. Son de Kitano. Vamos a ver qué hay. Ábralas. ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? ¿Quiénes son ustedes? Quiero irme a casa. Aquí hay otro. Aquí también. Y aquí. Aquí hay varios. Y aquí, en esta también. Dadles un poco de agua. Tranquilo, tranquilo. No pasa nada. Tomad, tomad. Que beban. Salva. Que beban. Papá, papá. ¿Sí? Hay un mendigo inconsciente. Pobre. Venga, puede marcharse. Sígame. En el momento más crítico de la lucha, llegó con una vara de madera en la mano y empezó a golpear sin descanso a todos los japoneses que estaban en esa sala con el estilo de la vara Wing Chun, pero desgraciadamente su vara fue cortada en dos por la afilada espada del tío Tin Chi. Pero Tin Chi no se rindió y peleó aún más fuerte atacando a Yin Man con karate y judo. ¡Oh! ¿Y qué hizo papá entonces? ¡Ah! Tu papá estaba muy alerta e inmediatamente usó sus dos varas y los golpeó y golpeó sin parar, mezclando estilos desconocidos para ganar a su oponente. Estos movimientos mezclados, sin importar cuál es su origen, no solo fueron lo suficientemente poderosos para ganar, sino también para salvarme la vida. Entonces supe que las escuelas de artes marciales no son para segregar las tradiciones auténticas. ¿Y por qué el tío Tin Chi aprendió estilos japoneses? Verás, en realidad tu tío... ¿Por qué no están practicando? Todo el mundo a practicar. Sí. Vamos, vamos, vamos. A practicar, a practicar. Vamos, chicos. Sí, sí, ¿otra vez contando historias? Siempre cuentas la misma. Papá. Pero para ellos siempre es diferente. Tienes razón. Los niños deben conocer el pasado. Sí. Atención, no vais a comer hasta que hayáis terminado. La cena está lista. Todo el mundo a comer. A comer. Papá dice que tengo que practicar bien antes de comer. ¿Qué es más importante, las artes marciales o la comida? La comida. Muy bien, papá. Todos a descansar. Practicaréis después de comer. ¡Venga, vamos! 千人后人还看今朝，实属几个行行，撞撞。